¿Qué tal, amigos? Tengan buenas noches, tengan buenos días. Como en la descripción del video les puse que les voy a mostrar algunos aparatos que yo tengo en casa para poder armar un gimnasio personal. Miren, este que tengo aquí es un multifuncional. Este lo puedes encontrar en diferentes tiendas departamentales. Para mi punto de vista es un aparato muy bueno, de uso rudo, lo considero yo. En el cual puedes trabajar diferentes partes de tu cuerpo, diferentes músculos de tu cuerpo. Trabajas lo que es pierna, trabajas lo que es espalda, bíceps, tríceps, e incluso puedes trabajar abdominales, tomándolas como dominadas y vas a poder trabajar todo ese tipo de ejercicios, ¿verdad? Aquí tengo este también para dominadas. Este, pues también lo encuentras en diferentes tiendas. Este yo lo compré en Mercado Libre. Es un aparato que pues yo creo, considero que es fundamental, que debemos tener para aquellas personas que queremos tener un gimnasio en casa. Aquí trabajas lo que es espalda, trabajas lo que es tríceps también, en fondos, puedes trabajar abdomen, muchos ejercicios. Esa es una posición que tiene, lo puedes poner invertido y queda de esta manera. Así queda. Y es ahí donde puedes trabajar lo que es fondo. En diferentes canales de YouTube puedes observar algunos ejercicios que te dan para que tú puedas trabajar con este aparato. Y estas son algunas mancuernas que yo tengo, ¿sí? Que yo poco a poco he ido comprando. Estas, por ejemplo, las compré en Mercado Libre. Que son estas por igual, ahí en Walmart las puedes encontrar, en el área de deportes. También estas, ahí las puedes encontrar. Y yo creo que con estos pares, pues ahí venden de diferente peso, ¿verdad? Vas a ir armando lo que es tu equipo, ¿sí? De la misma manera, los discos, estos discos que son de 25 libras, pero su peso de cada uno es de 11.300 kilogramos, 11 kilos con 300 gramos, lo de 11 kilos más o menos pesa cada uno, ¿sí? También puedes encontrar estos discos, son de 10 libras, cada uno pesa 4 kilos y medio, ¿sí? Yo compré 6 y aquí los tengo, el mismo peso cada uno. Déjeme decirle que estos sí son un poquito caritos porque es fierro, el fierro como que es un poquito más caro, ¿verdad? Yo les recomiendo que compren ese tipo de discos, porque si ustedes van a alguna tienda de departamental como es Walmart, vas a encontrar discos de plástico, pero esos la verdad vienen muy muy bofos y no pesan, pues. Y no puede faltar esta barra recta de acero. Siempre pidan la de acero porque es más resistente para poder cargar los discos que ahorita les acabo de mostrar, ¿sí? Esta yo la compré en la tienda Marti, me costó 1.200 pesos. En Mercado Libre a veces las llegas a encontrar un poquito más baratos, hasta 1.000 pesos, pero siempre traten de pedirla que sea de acero, allá colocada en el banco, y siempre tienen, ya incluye lo que son sus seguros, ¿sí? Incluyen sus seguros. Este banco que ven aquí es un banco también multifuncional, en el cual puedes trabajar acostado, inclinado, y ocupas esto para trabajar lo que es la parte de pierna también. Tú le vas poniendo el peso indicado para poder trabajarlo, ¿sí? La bicicleta
También de la marca misma del aparato multifuncional. No se alcanza a ver muy bien, pero este tiene que siempre estar para poder trabajar lo que es cardio. Antes de hacer ejercicio o después de hacer ejercicio, unos 20 minutos, yo creo que es más que suficiente. Esta barra Z también es muy buena. Traten de comprarse una de acero. También ahí puedes trabajar lo que es bíceps, tríceps, incluso sentadillas, peso muerto, todo. Con estas, yo creo que trabajas lo más básico, ¿no? Igual, de la misma manera, ya traen sus seguros, que son parecidos a esto. Esa también la conseguí en Walmart. Y también te la venden de plástico, pero esas no funcionan, no, no. Siento que están muy poquitas. Este recuerdo que me salió como 800 pesos más o menos. También compré estas, que son del mismo material. Compré dos. Cómprense siempre el par para que con ellas puedan ustedes hacer sus mancuernas con el peso que ustedes tengan. ¿Sí? Y pues voy a poner unas fotos, más o menos cómo voy armando yo con el peso que tengo. Algunos mancuernas con la barra Z y todo eso. ¿Sale, vale? Ahí está.